elegir estas palabras. Además, es necesario saber tener la capacidad de saber contar las historias de manera comprensible. También hay que tener mucha paciencia. La historia que un día me inventé es así como voy a contarla. Iba descubriendo cosas que a él le agradaban mucho. Siempre que paseaba, le gustaba cantar como los pajaritos. Cada vez se alejaba un poco más de su hogar, porque lo que más le gustaba era encontrar cosas nuevas. Que siguió su curso. Descubrió mucha vegetación. Los árboles eran muy altos y maravillosos. Cuando caminaba, le parecía estar andando sobre alfombra de flores. Nunca había sido tan feliz. Un poco más lejos vi una colina. Eso le hizo ilusión y quería llegar cuanto antes. ¿Qué se encontró en la colina? Algunas hierbas y entre las hierbas una flor. Un poco mustia y triste. Necesitaba agua. El niño se puso de rodillas y quitó las hierbas feas que estaban a su alrededor. Se convirtió en su amiga. La decía que se estaba haciendo grande y fuerte. Llegará un momento en el que serás tan hermosa que toda la aldea y mi familia te contemplaremos. Te diremos que eres la flor más grande del mundo. Un día, el niño se durmió debajo de la flor. Pasaron muchas horas y sus padres comenzaron a preocuparse. Su familia y la gente del pueblo le buscaron por todos los sitios. Por fin encontraron junto a un gran pétalo de flor con los colores del arco iris.